están? Yo soy José Vidazu, para los que todavía no me conocen. Y hoy les traigo una receta que está muy buena, chicos. Fácil de hacer, rápido, con 7 ingredientes que la mayoría tiene en la casa. Así que la verdad que está buenísima. Es una torta marmolada. O sea, el marmolado es de chocolate y de vainilla. Así que no saben lo fácil que es. Lo fácil. Así que bueno, comencemos ya con este video. Vamos a comenzar con los pasos, que son muy fáciles y es muy similar a la carrot cake. Solo que bueno, lleva unos ingredientes diferentes como la esencia de vainilla y el cacao o chocolate en polvo. Así que bueno, comencemos. De chocolate y la mezcla de vainilla, vamos a agarrar un molde, ya le dije, el que tengan, mientras que no sea tan grande, viene bien. Eso sí, si tienen teflón, mucho mejor, porque no se te van a quedar las tortas, por eso uso este, que es mi salvación. Bueno, agarramos entonces el molde, le ponemos un poquitito de aceite, ¿sí? Ahí. Agarramos una servilleta y le vamos a esparcir bien, cosa que no se vaya a pegar la torta ni nada por el estilo. Si tienen mucho teflón, no es necesario que le tengan que poner harina al molde. Ahora, si el molde ustedes ven que no tiene mucho teflón, que se les puede llegar a pegar, agarran un poquito de la misma harina leudante que usaron para hacer la torta y la esparcen bien, ¿sí? Yo no le pongo porque directamente no se me pegan, pero bueno, es un tips. Bueno, agarramos con una espátula y si no tienen, con una cuchara, gente, a ver, no todo, tienen todo en la cocina. Así que agarramos y vamos a ir despegando como una harinita que le queda al borde del bowl. Ahí mezclamos un poquitito, el mismo bol. Ahí. Bueno, acá tenemos el molde. Vamos a poner primero toda la mezcla de la de vainilla. Ahí está. Cuando no queda ni un poquitito, ni un poquitito de la de vainilla, bueno, este bol ya está. Agarramos, le va a quedar algo así. Uy, se me corre. Va a quedar algo así. Agarramos la de chocolate, de una pinta bárbara, y vamos a ponerla arriba. Ahí. Bueno, cuando esto quedó así, listo. Ahí está. Así nos queda la preparación y vamos a ponerlo en un horno precalentado 10 minutos antes a 180 grados por 40 minutos y a los 40 minutos abrimos un poquito. Si ves que se te pega un poco de premezcla al cuchillo, la dejas 5 minutos más y aproximadamente ya estaría. Y si ves que en esos 40 minutos ya está, la sacas y la dejas enfriar y después se desmolda. La verdad que es súper rápida, fácil de hacer y práctica, chicos, porque
no hicimos en nada. Así que bueno, ahora lo vamos a mandar un horno por 40 minutos. ¡Chao! ¡Hey! Y ahora sí, pasaron los 40 minutos. Ya desmolvé la torta, miren cómo quedó. Quedó hermosa. Una pinta bárbara. Así que nada, si les gustó este video, denle like, suscríbanse, activen la campanita y si quieren dejar comentarios, regio. Así que nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!